doy a conocer al pueblo de México mi postura sobre la resolución de la Suprema Corte de no permitir que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional. Uno, 8 ministros de la Suprema Corte, con excepción de 3, actuaron de manera facciosa el día de ayer y no con criterio jurídico, sino político, defendiendo las antiguas prácticas del régimen autoritario y corrupto, caracterizadas por la injusticia, el contubernio y la subordinación de las autoridades a la delincuencia organizada y a la delincuencia de cuello blanco. Es decir, para entendernos mejor, los ministros de la Corte, con excepción de 3, actúan al estilo del gobierno de Felipe Calderón y de su secretario de Seguridad, Genaro García Luna. Condenado en Estados Unidos por narcotráfico y asociación delictuosa. Eso es lo que defendieron ayer, ese modelo, que como bien lo manifestó el ministro Saldívar, se aplicó durante 3 sexenios consecutivos. No quisieron cambiar el modelo. Así surgió García Luna, así se desempeñó como secretario de Seguridad Pública, así manejaron a la Policía Federal, así se establecieron las relaciones de complicidad con la delincuencia organizada y con la delincuencia de cuello blanco. Dos, los ministros de la Corte, evidentemente, están al servicio de las cúpulas del poder y no de la mayoría del pueblo de México. La encuesta del INEGI es muy clara en ese sentido. Su conservadurismo es supino, notorio, de dominio público, cada vez se desnudan más. Se despojan de sus disfraces. Tres, para no afectar la buena marcha y la consolidación de la Guardia Nacional, he instruido a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, de quien dependerá esta corporación, de acuerdo a lo que ayer se decidió, la ha instruido para que mantenga al general retirado David Córdoba Campos como comandante de la Guardia Nacional.
por su buen desempeño e inicie un recorrido, la secretaria Rosa Isela, por todas las instalaciones y cuarteles de esta corporación en el país para informar a los 130 mil elementos que la integran de que mantendrán sus salarios, prestaciones y ascensos, al igual que los integrantes de las Fuerzas Armadas, porque la seguridad pública es y seguirá siendo una prioridad de nuestro gobierno para garantizar la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo, algo que hemos venido logrando, como lo demuestra esta encuesta y como lo demuestran los datos sobre incidencia delictiva. Cuatro, asimismo, la Guardia Nacional continuará recibiendo, porque esto no lo impidieron en la corte ayer. La Guardia Nacional continuará recibiendo la orientación, la formación profesional y el respaldo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. En la Constitución se establece de que tanto la Secretaría de Defensa como la Secretaría de Marina pueden ayudar en tareas de seguridad pública. Y necesitamos unir voluntades, esfuerzos, recursos para proteger a los mexicanos. Eso es fundamental y es prioritario. Cinco, el 1 de septiembre del año próximo, 1 de septiembre del año próximo, ese día voy a informar al pueblo de México. Va a ser mi último informe antes de terminar mi mandato. Para entonces ya van a estar en funciones los nuevos legisladores, porque la elección va a ser en junio del año próximo. Y aquí estoy hablando del 1 de septiembre. Es decir, va a entrar la nueva legislatura, que espero, con toda mi alma, que se integre por voluntad del pueblo, de manera democrática, con una mayoría calificada de diputados y senadores vinculados a nuestra cuarta transformación. Y entonces, el día 1 de septiembre del año próximo, presentaré una nueva iniciativa de reforma constitucional para insistir en que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, esperando se apruebe dicha reforma antes del último día de mi gestión,
que va a ser a finales de septiembre. Van a tener un mes. Y voy a pedir que se dé prioridad. Va a depender de que el pueblo decida votar no solo por un candidato de nuestro movimiento, candidata o candidato, sino también, que es muy importante, por los legisladores, candidatos a diputados y senadores, porque ya lo estamos constatando. Se puede tener mayoría simple, más del 50%, pero para llevar a cabo una reforma constitucional se requieren 2/3 partes de los votos. Es decir, se requiere una mayoría calificada. En el caso de los diputados, no son 251 votos. Con eso se puede llevar a cabo una reforma a una ley secundaria, o se puede aprobar una ley, pero no se puede con la mayoría más uno aprobar una reforma constitucional. Eso se tiene que conocer, porque se desconocía o no se sabe lo suficiente. Y una transformación requiere de reformas constitucionales. Tan es así que han habido 3 transformaciones en la historia de México, y en las 3 transformaciones han habido nuevas constituciones. Se llevó a cabo la primera transformación, que fue el movimiento de independencia, y se aprobó la primera constitución federal en 1824. Inicia el movimiento de independencia en 1810, se consuma en 1821 y en el 24 se aprueba la primera constitución federal. Posteriormente viene la segunda transformación, el movimiento de reforma. De aquí, este palacio, que estaba también el recinto legislativo, se aprueba la Constitución Liberal de 1857. La tercera transformación, que inicia con la Revolución de 1910, se aprueba en 1917 la Constitución que da respuesta a las demandas del pueblo que participó en la Revolución, las demandas de justicia, las demandas de democracia. Entonces, esa constitución es vigente. Cuando nosotros llegamos a la presidencia por un movimiento democrático, teníamos 2 caminos: convocar a una nueva constitución, porque se está llevando a cabo la cuarta transformación de la vida pública, o
decidir llevar a cabo reformas a la Constitución vigente. Y optamos por lo segundo, pensando de que íbamos a perder mucho tiempo convocando a un nuevo constituyente para tener una nueva Carta Magna, una ley de leyes. Avanzamos en reformas a la Constitución actual muy importantes, que nunca se habían hecho. Por ejemplo, no estaba considerado como delito grave la corrupción, y ahora sí. No estaba establecido el derecho del pueblo a poner y quitar a sus representantes. Y ahora hay revocación del mandato. Ya se estableció en la Constitución. Cada 3 años se le va a preguntar al pueblo: ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? Porque el pueblo pone y el pueblo quita. Y esa es la democracia participativa. Eso ya está, se logró. En el terreno económico se logró algo extraordinario. Se reformó el artículo 28 de la Constitución para prohibir la condonación de impuestos, porque durante todo el periodo neoliberal no pagaron impuestos los potentados, se les condonaban los impuestos a los bancos, a las grandes corporaciones empresariales. Pagábamos impuestos todos, menos los de la oligarquía, porque ellos eran los que detentaban el poder en los hechos. Entonces, ya no hay condonación de impuestos. Esto nos ha permitido tener buenos ingresos y, como aquí se presentó en una de las láminas del secretario de Hacienda, no hemos tenido necesidad de endeudar al país ni de aumentar impuestos, ni de aumentar el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz, nada de eso, porque ahora pagan los que antes no lo hacían, los de la cúpula del poder económico. Esa reforma fue muy importante, acompañada desde luego con la convicción de no permitir la corrupción y no hacer un gobierno de lujos, sino un gobierno austero, siguiendo el ejemplo del presidente Juárez, de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, eso también nos ha permitido obtener muchos ahorros, el que no haya corrupción y el que no haya lujos en el gobierno, derroche, gastos superfluos. Entonces, yo espero que se tenga mayoría calificada, 2/3 partes del nuevo Congreso, para que
antes de que me retire, pueda yo dejar esta reforma constitucional que es importantísima, porque es un blindaje para que no vaya a suceder lo que se padeció, de que la seguridad pública estaba en manos de la delincuencia. Hablaba yo de las reformas y no quiero dejar pasar una que es muy importante, que me llena de orgullo. La reforma para que los programas de bienestar estén ya considerados como derechos constitucionales. Imagínense, ya la pensión a los adultos mayores es un derecho constitucional. Y esté quien esté en la presidencia, se va a tener que garantizar ese derecho. Además, ni siquiera van a tener la excusa o el pretexto de que no hay presupuesto, porque en la misma Constitución se establece, en un artículo transitorio, que estos derechos deben de garantizarse y que cada año tiene que ir aumentando el presupuesto para que sean atendidos. Lo mismo en el caso de las pensiones para discapacitados, lo mismo en el caso de las becas para estudiantes de familias humildes, lo mismo el derecho a la salud, atención médica, medicamentos gratuitos, lo mismo en el caso de la educación. No es como lo llevaron a cabo o querían establecerlo en definitiva los neoliberales neoporfiristas corruptos, el convertir la educación y la salud en privilegios cuando se trata de derechos de nuestro pueblo. Entonces, este es el texto, termino diciendo, el propósito es de que nunca se regrese a la terrible época de contubernio entre delincuentes, potentados y autoridades. Entonces, esa es nuestra postura con relación a lo que resolvieron los ministros de la Corte.